En el aire. Cosas. Hoy tenemos tenemos adivinanzas, tenemos dos canciones, tenemos cuento, tenemos acorio y también tenemos vamos a hacer ensalada de fruta, ¿no es cierto? Y también les queremos decir que ustedes pueden llamar, ¿no es cierto? Les meto el número. Acá, miren. Tienen que llamar a este número. Les voy a decir. Les voy a decir, creo que es 1-1-5-3-0-2-0-2-1-2-5-1-0. Así, les repito otra vez. 1-5-3-0-2-1-2-5-1-0. Eso. Y ese número es para... Buenas tardes, Kiara, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Puede mostrar los números? Porque la gente estaba agarrando la lapicera. Ahí está. Bueno, déjelo quieto. A ver. Hoy hacemos concursos de preguntas y respuestas, ¿no es cierto? La gente puede contestar en vivo, tiene que llamar en vivo. Al primer llamado que acierte, ¿qué le regala? La gente ya está anotando, ¿eh? No lo mueva. 153-021-2510. Ahí está. Espectacular, Kiarita, ¿eh? Muy bien. ¿Tenemos música de fondo o algo? Música. ¿Cómo se llama su director? Salvador. Muy bien. Bueno, y también le queremos contar adivinanza, que hace mucho no teníamos adivinanza porque no nos encontrábamos, estaba así. Y un cuento nuevo que es gigante. Se cayó. Tacha. Es gigantesco. Y tenemos invitada también. Sí, una invitada. Y la hacemos pasar. A ver, la vamos a acomodar en la escenografía, que es tan linda la invitada que tenemos. Mirá qué estudio, qué escenografía, Kiarita. ¡Ay, qué reina! Señoras y señores, vamos a presentar a esta gran invitada. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¡Qué linda! ¿Va a bailar hoy usted? ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Usted va a bailar? ¡Qué linda! A ver, una sonrisa. Ahí está saludando. ¡Saluda! ¡Muy bien! ¡Qué invitada que tiene! Escúcheme, Mavi, si le ponemos una canción. ¿Usted quiere bailar? Ah, me muestra la... ¿Está hablando? ¡Está hablando! No me pongas música, ¿eh? A ver... ¡Ah! A ver, habla. Habla, a ver cómo habla. A ver. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Habla, a ver cómo habla. ¡Ay! Muy bien, Muy bien. Muy bien. ¡Qué lindo! Bueno, sí, Mavi, escúcheme una cosa. ¿Va a bailar ahora usted? Muy bien. Ahí estamos en Mundo Infantil con Kiara.
Empezamos con las preguntas y respuestas con Mavi. Espectacular, ¿eh? Bueno, a ver, querida Kiara, qué lindo. Ah, ¿usted va a bailar también? Sí. Va a bailar, va a bailar. Atención que va a bailar, ¿eh? ¿Sí? ¿Vas a bailar? No. A ver, ¿usted le va a hacer un reportaje a ella? Atención, ¿qué vamos a preguntar hoy en el concurso? Porque hay muchos premios. Sí. ¿Va a cocinar, me dijeron también? Sí, vamos a hacer una ensalada de fruta. ¿Y usted también? ¿Usted? ¿Van a cocinar? ¡Qué lindo! Bueno, me encanta, ¿eh? Mavi, con Kiara y Len y su muñeca. Bueno, cuéntenos, ¿qué más tenemos en el programa? Tenemos dos canciones. Sí. Muchas adivinanzas. Sí. Acorios. Sí. Padre Alfredo. Sí. Crianza para música, que yo no sé, pero bueno. También tenemos chistes, no. ¿No hay chistes hoy? ¿Chistes hay? Sí. A ver, Kiara, no me haga lo del último programa, que la gente se asustó, se cortaron las luces, se movían los vidrios. No va a haber ningún personaje raro hoy, ¿no? No sé. Personajes raros no, que no nos dé miedo, ¿no es cierto? Bueno. Les repito. Sí. Tienen que llamar a este número para hacernos una pregunta o lo que quieran. A ver, déjelo quieto. A este número. A ese número, entonces, 153-021-25. ¿La gente puede llamar ya en este momento para saludarla? Ahora. A ver, póngalo en pantalla, póngalo. Sí. ¿No tienen que escribir? Tiene que escribir. Sí. 153-021-2510. La gente, por ejemplo, además del concurso, puede llamar para saludarla porque Lucy Jiménez la está viendo y dice: hola, ¿cómo están mi sobrinita Kiara y María Victoria? Saludos desde Claypole. Pero sería lindo que llame y lo diga al aire, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí está. Bueno. ¿Qué le pasa, Mavi? A ver. A ver, vamos a. Tienen que escribir qué hacemos primero. Sí. Hacemos las canciones, sí. La adivinanza o el cuento, o hacemos la ensalada de fruta. ¡Ay, qué rico! ¡Ensalada de fruta! Sí, y el que hace... A ver, como dice, ensalada de fruta, ¿te gusta? ¿Te gusta ensalada de fruta? ¡Ay! A ver, ¿qué hacemos? ¿Querés comer fruta ahora? A ver. Ah, no quiere que hable la muñeca. Bueno, cuéntenos. La otra vez, ¿se acuerdan que Mavi se comió todo? Se comió toda la fruta, la otra vez. ¿Se acuerda cuando hizo qué eran? ¿Alfajorcitos de naranja eran? Sí, de naranja con pedacitos de uvita. ¿De uvita? ¿Y hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer ensalada de fruta en un tupper. Sí. Vamos a cortar todas las frutas. Sí. Le ponemos agua, azúcar. Sí. Y ya está, hecha la ensalada de fruta. ¡Qué rico! Es facilísimo. A ver, la gente que contesta la pregunta ahora, la que llama primero, ¿se gana la ensalada de fruta? Sí, puede, la traspaso a la cámara. No, bueno, qué sé yo, la puede venir a buscar al estudio un día, ¿qué le parece? Bueno, o se la come usted en representación sí, de... Sí, ella no está, así que me la como yo. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos entonces, ahora? Tienen que escribir, ¿qué hacemos? ¿A vos qué te gusta? Y a mí me gustaría... ¿Adivinanza, una canción, cuento o excelencia de fruta? Y una adivinanza, para que la gente... ¿Qué? ¿Tenemos adivinanza ahora? Ahí, ya está. A ver. Primera. Soy animal en la selva y pinto. No se escucha. Vamos a ponerlo fuerte. Mientras Mavi se... ¿Sí? Fuerte. A ver, adivinanza. Ponga el número, porque si no la gente... A ver, adivinanza, vamos. A ver. Vamos allá. Primera adivinanza. Soy animal en la selva y pintura en la ciudad. ¿Quién soy? ¿Cómo es? Ah, soy... Dice... Soy animal en la selva y pintura en la ciudad. ¿Quién soy? A ver... Tiene que adivinar. A ver, ¿no puede poner de vuelta? Es media difícil, me parece. A ver, ¿lo ponemos de vuelta? La gente puede llamar 153-021-2510, que la gente empieza a llamar y a compartir el programa. Ahí está el número. Súbalo un poquito más. Ahí estamos, muy bien. 153... Sí. 021. Es que yo no veo de atrás. 153-021. 25-10. 10, sí. Ahí está. Perfecto, adiviné. A ver, ponemos la adivinanza de vuelta. Vamos. Dale. Primera adivinanza. Sí. Soy animal en la selva y pintura en la ciudad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver. ¿Quién nos llama? Soy animal
Soy animal en la selva y pintura en la ciudad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ay, a ver, a ver, a ver. Soy animal en la selva y pintura en la ciudad. La gente ya empieza a llamar. La primera que acierta tiene premio, ¿no es cierto? Premio. Usted se come el premio por la ganadora. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Lucy Jiménez. ¿Vos sabés la adivinanza? A ver, Lucy Jiménez. ¿Qué más? Que nos mande saludos la gente y nos digan desde dónde. Jorge Ernesto Conte le está mandando un perrito con un besito. Un perrito. ¿Cómo se llamará el perro de Jorge Conte? Hablando de animales. Sí. Vamos a mostrar un animalcito para que... ¿Va a mostrar? Sí, sí, sí. A mí me gustaría ver un gatito, por ejemplo. Sí, un gatito para sí. adopción, que le llaman a la producción, si lo quieren, pero todavía no lo vamos a dar en adopción porque lo encontré en la calle. Todavía no lo damos en adopción porque todavía es chiquito y está con su mamá y sus hermanitos. Pero van a dar después para que la gente sí. lo pueda adoptar, sí. un gatito. Cuando sea un poquito más grande, sí. ahí lo vamos a dar. Muy bien. Bueno, Lucy Jiménez dice, ya compartí, a ver en cuántos grupos compartiste, Lucy Jiménez. Y la adivinanza, vamos a poner, porque la gente no la escuchó, la gente. Vamos a poner la adivinanza para que nos llamen a este número. La gente puede salir al aire a este número de teléfono, 153-021-2510. Última posibilidad para escuchar la adivinanza y que llame y que la gente nos llame a este número. Atención, ¿eh? Anotaste este número. Llaman, salen al aire y es 153-021-2510. Es muy difícil, Kiara. ¿Puede darnos una pista? ¿Cómo era la adivinanza? Yo tampoco sé. No lo sabe usted, ¿no? No sé. A ver. Primera adivinanza. Soy animal en la selva y pintura en la ciudad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? La verdad que yo no lo sé. Si no lo saben, se rinden, ponemos la respuesta. Yo no la sé todavía porque no la vi. Soy animal, la verdad es que no es muy difícil. ¿Le ponemos la respuesta? A ver, bueno. 10 segundos tienen. ¿Cuánto? 10 segundos para ya poner en el coso. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miriam Pereira me parece que lo sabe, siga. 14, 15. Vale, Miriam. 17, 18, 19, 20. Miriam Pereira dice, hola Kiarita, saludos muy linda, saludos muy hermosos del programa. ¿Se animará Miriam Pereira a llamar a este número y darnos la respuesta? 153. Sí. 021. 021. 25. 25, 10. Repetimos, Kiara, a ver. 153. 021. 25. 10. Perfecto. A ver, ¿cómo es la adivinanza? Última posibilidad. A ver si Miriam Pereira nos llama. Si adivina, se gana esto. ¡Qué lindo! Miriam Pereira me parece que la sabe. ¿Le va a ganar a Lucy Jiménez? ¡Ay, qué lindo premio, eh! ¡Ay, la nena está queriendo el premio! A ver, vamos a preguntarle. Espere, ven. Ahí, siéntese. A ver, siéntese aquí. Siéntese, a ver. Vamos a preguntarle. ¿Usted quiere ganarse el premio? ¡Qué lindo! Atención. La primer ganadora. Póngame una vez más la adivinanza para que Miriam Pereira pueda responder. Atención. Se va a llevar el premio. ¡Le sacó el premio! ¡Le sacó el premio! Atención, ¿eh? La nena se... ¡No! ¡Dele! ¡Que se va a poner a llorar! ¡Mira! ¡Ay, qué lindo! A ver, Miriam Pereira, Lucy Jiménez, está la final entre las dos. La final, ¡ay, qué rico! ¡Ay, nos está mostrando! Muy bien. Gracias, Mavi. ¿Usted le gusta eso? ¿Le gusta? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué rico! ¡Gracias! Muy bien. A ver, Miriam Pereira dice que no lo sabe. No lo sabe. Lucy Pereira no lo sabe. Ponemos la respuesta. Ponemos la respuesta. A ver, es... ¿La respuesta? A ver... La cebra. Ay, la cebra, porque ¿por qué la cebra? Yo tampoco. ¿Soy cómo era? Espera, lo leo. Soy animal en la selva y pintura en la ciudad. ¿Qué soy? Sí. Porque soy animal en la selva. Sí. La cebra. ¿Cebra? Y pintura en la ciudad. ¿Pintura en la ciudad por qué? Bueno. Porque tiene rayas. Porque tiene rayas blancas, vio.
Claro, en la casa negra. Rayas negras en la casa. Bah, sí. Ahí está, no la entendimos mucho, pero no importa. Atención. Seguimos ahora, ¿eh? ¿Quién ganó el premio, Mavi? Ay, qué rico premio. Bueno, atención que se viene, nos queda todavía la cocina que va a hacer hoy con la fruta. Nos queda la historia. ¿Va a bailar hoy, Kiara? Sí, a corios. Va a haber corio. Atención. ¿Canta una canción? Quiero que cante una canción. Dale. Atención, atención, atención. Va a cantar en estos precisos momentos, la presento. Con ustedes, quiero arriba los corazones, corazones empiezan a compartir. Dale. Los amigos. Kiara, Ailén, arriba los corazones. Yo lo anoté, pero... Sí, dele, a ver. Sí, sí. Bien. Estoy aquí, nada más. Más fuerte. No sé por qué, lo siento así. Parece que esta vida no es real. Relanzados, memorias, un fuego que me separó. Parece que... ya me están confundiendo. Bueno. Me dicen... ¿Qué le hacen? Que lo cante más fuerte, dice la productora. Tengo que mirar y ya me olvido todo. Bueno. ¿Empezamos de vuelta? Espere. Salga de escena. No, no me hagan así, por favor. ¿No? ¿Cómo dice que le hacen? Que no me hagan así, porque yo los tenía que mirar y después... ¿En qué estaba? Claro, bueno. A ver, salga que la presentamos, a ver. Señor, esta es televisión, ¿verdad? Señoras y señores, con ustedes, Kiara Ailén. Estoy aquí, sin nada más, no sé por qué, lo siento así. Parece que esta vida no es real. Relámpagos, memorias, un fuego que me separó, ¿Qué pasó, Kiara? Bueno, Lucy se está riendo, Lucy, ¿eh? Ay, ay, ay. Lo che, Lucy, espere. Le está mirando la sonrisa y dice, ¿qué pasó con el comedor de Kiara? ¿Qué No le gustó que le hagan chiste con el comedor. Son los dientitos, dígale. No le gustó. Se enojó Kiarita con Lucy, ¿eh? Cantamos. Bueno. Estoy aquí, nada más. No sé por qué, lo siento así. Parece que esta vida no es real. No se escucha, dice la producción. Memorias, un fuego que me separó. Parece que quieren que yo pueda encontrar mi verdad. Pero hay tanto amor alrededor y mariposas en mi pelo. Sueños en el aire, sueños en el aire y la llave que abre el cielo. Quiero recordar que la vida es un sueño y hacer realidad si no dejo de intentar. Aunque hay mucho por andar. Quiero recordar que la vida es un sueño y que mi corazón siempre guardar un lugar por si te llego a encontrar al despertar. Siempre habrá un amanecer para que donde estés puedas volar a donde estoy. Esperando encontrar lo que le falta a mi libertad. ¿Qué pasó? Te ríen tanto. Y toda la gente está riendo. Y su canción. Toda la gente se te vino a reír de su canción. Bueno, chicos, ¿listo? Ya está, los chicos. ¿Cuántos chicos que hay acá riéndose, eh? Bueno, voy al baño. Va, bueno. Ojalá no se ríen más, ¿eh? Chicos, basta. Bueno, basta, chicos. Muchos chicos en el estudio riéndose, ¿eh? Atención. Venga, Mavi, venga. Sí. Bueno, venga, Mavi, venga. Uy, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Venga, Mavi, venga. Atención, atención. Miriam Pereira dice, bravísimo, Kiara. La gente la empieza a saludar. Atención, atención. Estamos... Uy, se acaba de cortar la luz en el estudio. Se acaba de cortar la luz en el estudio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Kiara, por favor! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Por favor. ¿Qué está pasando acá? Señoras y señores, producción, está pasando algo muy raro en el estudio. Muy raro en el estudio. Se fue, se fue, se fue. ¿Qué pasó? Desapareció. Luces, por favor. No, algo pasó en el estudio. Por favor, por favor, por favor, llamen a Kiara. ¿Qué pasa acá? Atención, la gente, estamos muy preocupados. Muy preocupados. No, Kiara, ¿dónde se fue? Usted pasó algo increíble. Yo le dije que no me haga lo que me hizo la otra vez. No, yo no miento. Usted se fue, no sabe lo que pasó. No fue al baño, no escuché nada. Kiara, la gente desesperada. Se empezó a cortar la luz. Vino un fantasma, se prendió. Ahora usted viene como si nada. ¿Sabe cómo nos hace el corazón? No sé. No escuché nada, no escuché nada. Sí, se nos acaba de cortar. Encima la gente está sufriendo, llorando de miedo. Miriam Pereira. Pero yo... Por Dios. Yo fui al baño. Viene del baño y es como que está todo. ¿Pero usted sabe lo que pasó acá? No escuché nada. ¿Usted tiene miedo a los fantasmas? ¿Tiene miedo a los fantasmas? Más o menos. ¿Qué pasa si usted en este momento ahora está acá y se corta la luz? No me va a dejar solo como hizo recién, ¿no? Me voy corriendo. ¿Usted no? No, 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 no. ¿Qué pasa si viene un fantasma ahora acá? ¿Eh? Yo me voy corriendo. ¿Usted se va corriendo? Como recién que... Te dejo a vos. Claro, como hizo recién. Pero si yo me fui al baño. Claro, usted se fue al baño. Y no se cortó. Nada. ¿Cómo que no? La gente... No escuché nada. Tenemos... A ver. En un rato atendemos el llamado. En un rato atendemos el llamado. Sí. Ahora quiero que me diga, ¿qué haría usted? Lo que me pasó a mí. Estábamos con el camarógrafo, con el corazón en la boca. Se cortó la luz, se prendía y se apagaba. Se prendió y había un fantasma aquí. Después se apagó la luz. Después se prendió y el fantasma ya no estaba. ¿Qué haría usted si le pasa una cosa así? Nosotros estamos con mucho miedo. Yo no quiero seguir quedando así. Yo no te creo porque los fantasmas no existen. Yo fui al baño y estaba todo tranquilo. ¿Pero cómo no van a existir si la gente lo vio? Está grabado. Lo único que falta es que se borre este programa ahora. Y si se corte la luz de vuelta. Atención, ¿eh? Atención. A ver, terminamos. Lucy Jiménez, mira, háblele a Lucy. Está llorando. Terminamos de ver este programa. Yo voy a ver el video, a ver si apareció en realidad el fantasma, si apareció en el próximo video que vamos a hacer en el domingo que viene. Vamos a tener mucho más cuidado. ¡Claro! Estamos con mucho miedo. Cuando terminemos este video, yo voy a ver el video. A ver si es verdad. Es verdad. Yo no te creo, no existe. Es verdad, es verdad. Yo tengo miedo, mire, yo si se llega a cortar la luz en el estudio, no, porque en el barrio no se cortó aquí en el estudio, y pasa lo mismo de vuelta, yo le digo al camarógrafo que nos vamos, ¿eh? Usted, si va, la gente, Lucy Jiménez está llorando ahora de Claypole. Dígale algo, dele un poco de aliento a Lucy, ¿qué le podría decir para calmarla? Pobrecita, dice que le subió la presión como a 30. Bueno, voy a hacer algo. A Lucy Jiménez, una palabra. Esperen, que nadie me escuche. Porque lo estoy diciendo bajito para por ahí si está por acá que no me escuche, dale. Ah, y si llega a estar por acá el fantasma, capaz que la está escuchando, ¿no? No, yo voy a esconderme, lo voy a mirar para que venga, sí. Y va a venir y yo voy a creer en los fantasmas así, ¿vale? Pero escúcheme una cosa, usted me dijo, ahora me da miedo, usted me dijo que los fantasmas no existen. Bueno, no existen, pero quiero ver otra vez la prueba, prueba. Si existen, ¿vale? La prueba. A ver, bueno, me voy a ir a esconder. ¿Usted se va a ir a esconder ahora? ¿Vos? Así yo, como ¿qué hacemos con...? Yo voy a hacerme ahora, sí. Que nos vamos a despedir. ¿Cómo que pero se no fue? Nos vamos a despedir. Ah. ¿Dale? Vos vas a decir chao y todo eso, ¿vale? Bueno, listo. Bueno, chao, ya nos vamos. Chao. Bueno, así estamos entonces y vamos llegando casi al final. Bueno, acá los chicos que no quieren que Kiara se vaya, empiezan a llorar porque los chicos quieren que vuelva. Realmente ha sido un programa... A ver, Kiara, díganos.
También de paso voy a sí. buscar las frutas. Ah, listo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer así. Bueno, muy bien, entonces, gracias. Por volvió la tranquilidad, la normalidad. Kiara va preparando el tema de las frutas y esperemos que no se corte la luz en el estudio. Otra vez, no puede ser. No puede ser. Otra. ¡Uy! ¡Oh! Acaba de... No, señor, por favor, por favor. Estamos muy preocupados. Muy preocupados. Y no puede ser esto. Esto es... No puede ser. Nos hemos quedado... Bueno, tenemos un fantasma romántico, parece. Nos trajo una... Se acaba de cortar la luz. No es ella, señor director, pero no importa. Ah, baila el monstruo. Déjelo, a ver si por ahí es un fantasma bueno. No, no baila. No era ella, pero no importa. Miriam Pereira está asustada. Hay mucho silencio aquí, ¿eh? Hay mucho silencio en el estudio. Kiara, ¿usted acaba de ver lo que toda la gente empezó a ver? Sí, ya la vi. ¿Se da cuenta? ¿Que lo que yo le dije es cierto? ¿Que no le mentí? Sí, ¿usted acaba de ver en este estudio la presencia de quién? Justo el fantasma que no sé, estaba acá donde estoy yo. Sí. ¿Ahora? ¿Acá? Sí. ¿Acá? Yo me escondí allá. Sí. Estaba escondida. Más fuerte porque no la escuchamos. Estaba escondida allá. Sí. ¿Viste? En un sillón rojo estaba. Atrás del sillón rojo. Sí. Con una capa roja. Sí. Para así combina, así no se da cuenta. Y lo vi así porque era transparente. Sí. Y estaba acá parado. Sí. Estaba todo así, se apagaba la luz, cortaba y yo, ay, no, mamá, no, mamá, no. Me iba a ir corriendo, pero lo que. Pero mire que cuando hay. Esa vez no vino la musiquita ahora, pero dicen que cuando pone la musiquita del fantasma aparece. Yo lo que quiero ahora, que no vaya a aparecer, usted va a cocinar. Sí. Mire las cosas tan ricas. Vamos a hacer. Esperen, sí, sí. Que sí, vamos a olvidarnos. Sí. Salimos del miedo del fantasma para hacer la ensalada de fruta. Ahora yo le pido, por favor, no vaya a ser cosa, que esto tan rico que va a preparar hoy aquí, se nos vaya a aparecer el fantasma, ¿eh? Sí. Bueno, mientras tanto, ¿qué vamos a cocinar, Kiara? Cuéntenos. ¡Ensalada de fruta! Cuéntenos los ingredientes, a ver. Los ingredientes pueden ser lo que ustedes quieran, sí. Pero frutas. Sí. Tiene que ser fruta de cada una, no sí o sí, tiene que ser sí o sí lo que yo tengo. Una manzana, un durazno, pueden ser de todo clase de tipo. Pueden ponerle solo naranja. Sí. Sí. Que pera. Qué rico. Banana y manzana. Qué rico. Está. Pueden ponerlo así nomás. Pero yo lo voy a hacer de mi modo. De su forma. Yo lo voy a poner una manzana. Sí. Una banana, voy a pelar. Acá, pelamos. Y vamos a cortar y lo vamos a tener que llevar en esto. ¿No es cierto? Mira, sacamos la cuchara. Sí. ¡Qué rico! Y vamos a ir cortando. Sí. A ver, muy bien. En rodajitas, ¿vale? ¡Qué rico! Ahí. Muy bien. Y ya. ¿No es cierto? Así tenemos que gastar toda la banana. Le pueden poner dos bananas, una banana. ¡Qué rico! Pero tiene que ser fruta. Claro. Espectacular. Qué bien que corta, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Muy rico. Muy bien. Estás ayudante Juanita vino también, ¿no? Porque mi abuela cocinaba con Doña Petrona en la tele. Y la ayudante de Doña Petrona se llamaba Juanita. Juanita. ¿Y su ayudante cómo se llama? ¿Juanita? Sí, ¿no? Ella es su ayudante, que no sale en cámara. Juanita nunca. ¿Cómo se llama su ayudante? Juanita. Bueno. ¿Le damos un aplauso a Juanita? Bueno. Un aplauso para Juanita. ¿Qué le hace Juanita con los dedos? ¿Por qué le hace con los dedos así, Juanita? Va, gracias, Juanita. Bueno. Bueno. Qué rico. ¿A dónde compró la verdura, la fruta? Ni idea. Bueno. Mi mamá la compró. ¿Y cómo se llama su mamá? No lo puedo decir. ¿Y la ayudante cómo se llama la ayudante? Juanita. ¡Qué rico! ¿Y qué estamos poniendo ahora? Mandarina. Mandarina, qué rico. Ahora ponemos el kiwi así nomás. ¿El qué? Sí. ¿El qué? ¿Cómo se llama? Kiwi. Ah, wiki dijo recién. Qué rico. Bueno, ¿por qué se pelea con Juanita?
Bueno. Bueno. ¿A qué hacemos ahora? Le damos las uvas. Ay, qué rica. ¿Uva de dónde? ¿De San Juan o de Bariloche? Es de San Juan. Ah, muy bien. Juanita las compró y las compró gratis porque las compró de su país. ¿Cómo que la compró? ¿De qué país es Juanita? Cuénteme, ¿de qué país es Juanita? De San Juan. No, pero es una provincia San Juan, no importa. Por eso. Ah, tiene razón, bueno. Uy, bueno. Juan. Sí, la nena acaba de tirar. Bueno, qué rico, yo quiero también, dice Lucy Jiménez. Qué rico. ¿Eso que está poniendo ahí qué es ahora? Es kiwi. Kiwi, muy bien. Qué rico lo que está cocinando. No, vamos a hacer el trapo. Sí. ¿Por qué se... Y bueno, Juanita, ahora la siguiente mandarina. Ay, eso, ¿qué es eso? La naranja que se hizo mandarina. ¿Usted conoce la fruta? Sí. ¿Cómo es una naranja que se hizo mandarina? Porque la naranja la pelás bien. Y se hace mandarina. Más que todo rota, pero bueno. Muy bien. Ay, miren, ya hicimos todo. Qué rico. Dice Miriam Pereira, doña Petrona, excelente su trabajo. Yo le doy el título de cocinera, dice, de chef. A ver. Qué rico. Así, qué rico. Así. ¿Quiere comer, la nena? ¿Quiere comer? Ah, póngase ahí, a ver si. Subir en la sillita. Claro, la nena quiere estar en el programa. Atención, por eso lloraba acá la otra conductora. Pero ella le robaba la fruta el otro día, ¿se acuerda? Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Quiere fruta usted? ¿Quiere fruta? ¡Ah! ¡Qué hermosura! ¿Quiere fruta? Ahora sí. Ahora cocinan las dos. Muy bien. ¿Le gusta cocinar a usted? Le gusta impresionante. Mufar, no cocinar. Muy bien. Atención, las dos niñas. ¡Qué hermosura! ¡Qué lujo en la pantalla! Está cocinando, Mavi está cocinando. Sí, muy bien. Ah, agua, le va a pasar el agua. Muy bien, le va a pasar el agua. Le tiene que pasar a Kiara el agua para la ensalada. Pásele a Kiara. Muy bien, la niña. Un año y medio tiene la niña, ¿eh? ¿Cómo cocina? Muy bien. Alcáncele a Kiara. Un año y medio. Kiara, ahí le está ayudando su hermana. Muy bien. ¿Cómo cocinan las dos niñas? Ensalada de fruta. Impresionante, Mavi de un año y medio. Y Kiara que tiene 8 años, ¿eh? ¿Te trajeron muchos regalos, Kiari? Muchísimas. Sí, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, 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 muchísimo. Dice Lucy Jiménez que le mande besos Mavi. Atención, Mavi, a ver. Un beso para Lucy. ¡Qué lindo! ¡Ay, con ruido y todo! Muy bien. Besos para Lucy de parte de Mavi. ¿Cómo cocinan, eh? Impresionante, mirá. ¿Y esto que está cortando ahora qué es? Espera. Espera, muy bien. ¿Espera quién? ¿Espera quién? Dijo Juanita. Qué lindo, qué bien que habla Juanita. Ay, bueno. Che, bueno, esperemos que el fantasma no venga más, porque si ahora llega a aparecer el fantasma, no, se nos cae toda la comida, ¿eh? Atención, atención. Muy bien. No, Mavi no se va a asustar y lo va a comer, va a llevarse la comida primero. Muy bien. Gracias, Juanita, por ayudarnos. Qué lindo. ¿Juanita nos ayudó? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kiara? ¡Llama Juanita! Juanita, ay, agresió. A ver, hay mucha gente que se está acercando. Mirá, Mavi, le revolea con la cuchara. Y Mavi sigue tomando, ¿eh? Atención. Mirá lo que es esta foto, esta postal de las dos. Cocinando las dos. Muy bien, Mavi, Kiara. ¡Qué hermosura, las dos cocinando! ¡Qué maravilla! Lucy Jiménez dice... ¿Juanita está ayudando, Juanita? Le van a tirar. ¡Qué hermosura! Queremos que la gente escriba, que opine, que nos mande saludos. Bueno, y ya cortamos manzana y pera. Ya cortamos. ¡Qué bien! Adentro. Ahí está. Mavi quiere colaborar. Mavi quiere colaborar. ¡Qué lío! Ya cortamos todos menos... Menos los duraznos. ¡Ay, qué rico durazno! Así que vamos a ir cortando. ¡Qué rica ensalada! Bueno, ¿cómo se va a llamar esta ensalada de fruta? ¿Y ensalada de fruta? No, ya sé, pero algún nombre en especial de la ensalada de fruta. Juanita, ¿qué nombre? ¿Ensalada de fruta? No, ¿qué pasó? Querida. Ensalada de fruta la Super Juanita, por ejemplo. No, querida. Bueno, bueno.
Ay, perdón, me pido perdón de mi alma. Ahí está. A ver, un beso para la audiencia, un besito. Dale, a ver, besito. Bueno. Muy bien. Le voy a pegar con él. Muy bien. No toquen mis comidas. Uy, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tenemos música de suspenso ahora? No, si está cocinando, que no parezca el fantasma ahora, ¿eh? ¿Cómo cocinan los chicos aquí? Mundo Infantil con Kiara y Len. El productor se puede ganar un poquito de la ensalada de frutas si quiere. ¡Qué rico! Sí, mirá cómo está cocinando. Es impresionante, ¿eh? Ensalada de fruta, la Super Juanita. La que cuando te la comes, te hace bien a la pancita. ¿Eso está bien? Más o menos. Más o menos. A ver, otro nombre. En vez de la Super Juanita, ¿qué le podríamos poner, Kiara? Juanita no lo hice. Ah, claro. Bueno. Bueno, ya me ayudo. Bueno. Listo. Ya cortamos todo el durazno y lo vamos a echar otra vez al tupper. Y listo. Ya cortamos todo. Muy bien. ¿Vieron? Muy bien. Recortamos todo. ¿Revolvemos ahora? No, vamos a revolver porque no tiene agua. ¿Le agregamos? Voy a preguntar a la Juanita. Vaya a buscar a la Juanita. Tenemos que tirar esta. Exactamente. Juanita. Bueno, mientras tanto, vamos con los saludos y los mensajes. ¡Uy! Se acaba de cortar la luz. Señoras y señores, se acaba de cortar la luz en el estudio. ¿Qué pasa? Producción, producción, por favor. Por favor, producción. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Es increíble. Por favor, producción, seguridad. Se corta la luz. Va, bien. Acaba de desaparecer. Tenemos ahora luz en el estudio. Estamos con mucho miedo. Estábamos pasando un momento muy, pero muy agradable, la presencia del fantasma nuevamente aquí en el programa de Kiara y Len. No sé, Kiara ha desaparecido, vamos a tratar de que vuelva Kiara con Juanita. Son las 19 horas 42 minutos, esto es Mundo Infantil con Kiara y Len. Kiara, no sabe lo que acaba de pasar. ¿Qué? ¿Apareció el fantasma? Una mentira otra vez. No es mentira, Kiara, ¿por qué no me cree, Kiara? No, apareció otra vez. Ve, Lucy Jiménez dice, me da miedo. Empieza a llorar ahora, Lucy ya Jiménez. ¿Ya le tiramos el agua? Sí. ¿El agua le tiramos? Sí. Sí. ¡Marco! Sí. ¡Ay, me cayó mi pato! ¿Alguien me lo abre? A ver, sí. Sí, sí, sí. Pídale a Juanita. A ver, Juanita. Ahí está. Bueno, el director. Muy bien. ¡Qué grande! A ver. Bueno, el azúcar. ¿Tenemos el azúcar? Bueno, voy a traer una cuchara, así le meto a la... Sí. Usted sabe que tenemos una oferta de... Su gran ensalada de fruta dice... Se viene mi cumple, dice Miriam Pereira. ¿Puedo encargar ensalada de fruta? Quieren 15 porciones de ensalada de fruta. ¿Pero usted cobra esto por hacer esto? Sí, cobro. ¿Cobra? Vale decir, ¿cuál? Una ensalada de fruta, así como la que estoy haciendo. Sí. $500. ¿500? ¡Bien! Y después... La otra la voy a hacer un poquito más grande, así que va a valer mil pesos. Bien. La nena llora porque no puede pagar, dice. ¿Usted quiere ensalada? Espere. ¿Quiere ensalada de fruta? Quiere, ahí le vamos a dar. Yo le voy a dar. Yo le voy a dar. ¿Quiere ensalada de fruta? Tome, mire qué rico. Mire qué rico. ¿Quiere? Ahí está. Ahí está, muy bien. No sé qué fue lo que le... Ya está, y miren. Bueno, a ver, vamos a mostrar. Esto, ¿qué hizo? Ya le tiramos el azúcar. ¿Esto cuánto sale? ¿500 pesos? No, este salado no, va a salir 600. ¿Cuánto? Porque ¿cuánto? Lo hice con Mavi. Ah. Mavi, ¿vos la porque está poniendo... A ver, bueno. ¿Vos la muertas también, Mavi? Sí, a ver. Porque Miriam Pereira dice que... ¿Cuántas porciones sacamos? Pregúntele a Juanita de aquí, de esta ensalada. ¿Cuántas porciones sacamos? ¿Sacamos 15 porciones de aquí? Juanita, ¿15 vasos sacamos? Ahí está, a ver, tenemos. ¿Me traen un vaso, por favor? Si ustedes supieran las cosas que pasan aquí en la producción. ¿Me traen un vaso? Se ríe. Dice Miriam Pereira que 500 pesos... Escúcheme. Qué desubicada, Juanita, ¿eh? Muy desubicada. Muy desubicada, Juanita. Muy desubicada. Escúcheme una cosa. Miriam Pereira dice, está un poquito cara, dice. 500 pesos. Pero bueno, acá dice... ¿Para dice, acá? 7.500... Dice, mira, hizo reír Miriam. Miriam Pereira dice que con este precio, 7.500 pesos, 15 porciones. Se pide sándwich de miga. No, sándwich de miga, más barato.
Bueno, pero... No, son... entonces te lo aumento a... Está bien, 500 pesos. A 400. A 400, bueno, está bien, ahí está. Una oferta. Una... Me hizo reír. Se desmayó Miriam Pereira, dice un poco caro. A ver, ¿querés ensalada de fruta? Sí, a ver, ay, qué rico. Ahora vamos a verlas, por son... ¿Querés? Son, bueno, ¿qué? No se pelee con el director. Bueno, escúcheme una cosa. Vamos a ver las porciones que son, claro, son vasos de un metro casi. A ver, vamos a hacer de cuenta que le servimos a Miriam Pereira. Se la bajó a 400. Primero tenemos que revolver. Ahí está, qué rica ensalada. La de 500 lo bajamos. Director, ¿le parece bien la 400? No, muy caro todavía. ¿Cuánto puede salir esta ensalada de fruta? Es grande. Muy barato, yo voy a decir. No. No, esta ensalada de fruta porque la hice yo con David. Claro. David no ayuda a nada, pero bueno, voy a hacer. ¿Juanita le ayudó? Juanita para mucho. Bueno, a ver. Se viene. A ver. Ahora a. Y vendamos los vasos, vendámoslos. Lucy Jiménez dice 50 pesos. No. 50 pesos es re barato, ¿no? Sí. Tacaña. Tacaña, le dijo a Lucy. Hay que poner. A ver. Yo no sé si alguien... Dígale a Juanita, dice Miriam Pereira, que no puede comer sándwich de miga. Así que no. ¿Juanita? Sí, acá Miriam Pereira le está diciendo. Bueno, che, Lucy Jiménez dijo que la ensalada sale 50 pesos. ¿Qué dice usted a Lucy? ¿Qué le dice? Sí, no, 50 pesos no. A 200, así, mirá. A 200, así. ¿El vaso? Sí. Ese vaso sale 200. Bueno, a mirá. 20 pesos. ¿Cómo? 20 pesos. Este vaso, ahora me puede ser que se lo compren, ¿eh? Porque es grande este vaso. Es poquitito. Se lo llevó Juanita, no, pará. No, para mi manita. Pará, bueno, a ver. Bueno, este vaso sale 20 pesos, ¿no? Sí, ¿y este? 20 sale pesos. Sale 50. 50 pesos porque es más grande. Sí. Está bien. A ver, ¿qué le parece, Miriam este Pereira? Este es mediano, más un poquito más grande. Sí. Y está bien llenito. Sí. Sale 30. 30 pesos. Está bien, Miriam Pereira, necesita 15. Saque la cuenta, Miriam. Necesita 15 vasos para el cumpleaños. Vamos a ver el cumpleaños de Miriam Pereira, porque Kiara te va a cocinar la ensalada de fruta, dice acá, ¿eh? A ver, bueno. Solo que ella tiene que comprar las frutas y todo eso. Y me la trae. ¿Cómo es? Tiene que comprar las frutas y todo eso. ¿Quién tiene que comprar la fruta? Ella. ¿La que cumpleaños? Sí. Sí. Y después me la trae a mí. Sí. Yo les corto todo, pero... Y le hago una oferta de... Cada vaso, 30 pesos. Claro. Pero tiene que comprar la fruta. No. No, ella va a comprarlo. Claro. Yo, ella me lo trae, yo lo corto. Y yo me lo... Es una diva bárbara. Sí, ella quiere que yo le haga... Escúchame, Miriam Pereira va a cumplir años. Y dice acá... dice, a ver... Ah, mirá qué bien, te hace una oferta. Ella dice... Por 15 porciones, saque la cuenta, Juanita, ¿eh? Te paga 750 pesos. ¿Lo agarra o no lo agarra? Sí. Sí, ¡eh! No, no, no. ¿Cómo que no? Un poquito. ¿Cómo 87. Que no? No, pero escúchame. Ay, 750 pesos. Kiara, tiene que cerrar ahora el trato porque si no Miriam Pereira dice, ahora sí, el precio justo. Dice Miriam Pereira, señor, poneme una música para anunciar que está ofertando por 15 vasos como estos preparado por Kiara. Mientras lo come, la gente puede ofertar, hacer ofertas, ¿eh? Una música más alegre, porque me aparece el fantasma, se come todo de vuelta. Vamos con el precio justo. Por 15 vasos repletos de ensalada de fruta, cocinada por esta genia en la televisión, te anima el cumpleaños, Miriam Pereira ofrece... Espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Dice, Miriam Pereira dice, muy bien, Kiara, te contrato para mi empresa ya. Te contrata para la empresa. Impresionante, ¿eh? Bueno, dice Juanita... Uy, Juanita dice que se va a arrepentir. No, no se va a arrepentir, es una gran cocinera. Y sigue comiendo, Kiarita. Bueno, vamos llegando al final del programa, ¿eh? Se acaban de llevar la ensalada. ¿Qué pasó, Kiara? ¿Qué pasó, Kiara? Por favor. Ahí estamos, vamos. Bueno. Vamos a cantar la canción. Vamos, después de... sí. Ahora. ¿Ya bajó la comida? ¿Va a bailar ahora? Bueno. ¿Va a bailar? Yo no comí nada. No comí nada. Bueno, atención, corremos la mesa del estudio. Señoras y señores, ahora sí, voy a tener el alto... No, igual no voy a bailar, ¿eh? Ah, ¿no va a bailar todavía? Voy a bailar un poquito. Bueno, vamos a tener el alto honor de presentar
mientras se va preparando la coreografía, a esta gran bailarina, cantante, vendedora de ensalada de fruta. Te anima a la fiesta, te cobra 15 porciones, 750 pesos. Con ustedes... Se cayó. Así se... Kiara, Ailén... ¿Cómo que no? Voy a hacer la coreografía. ¿La qué? Coreografía. Bueno. Dice Lucy, ¿qué pasó con el comedor acá de los dientes? Bueno, no importa, no importa, vamos. ¡A bailar! Hay que bailar, mire, hay que bailar, Lucy. Tienen que copiar los pasos. Hay que hacer los pasos que hace Kiara, ¿eh? Espere, espere. Música en el aire de Mundo Infantil. Vamos con la música. ¡Fuerte! Nada te detenga, grita desde con tu voz. Vuelve a ser libre, baila entre las flores, canta tu canción. Escribe las hojas de tu propio cuerpo y pinta tu mejor color. Y serás un marco en alta mar. Sentirás la más pura libertad. Vamos a ver. Kiara, qué alegría. La alegría de los domingos. Kiara Ailén. Y está bailando Miriam. Solo más, Kiara, dice. Le trae mucha alegría, dice Miriam Pereira. Baila Lucy. La alegría de los domingos. Se llama Kiara Ailén. Mundo Infantil, todos los domingos con Kiara Ailén. La alegría de los domingos en la televisión del pueblo. Y vamos llegando al final. Impresionante, suenan los aplausos. Para Kiara y la felicito, Kiara. La gente se pone muy feliz, ¿eh? Miriam Pereira está bailando, Lucy está bailando. Desde todo el país están bailando con Kiara. Bueno, la verdad que la felicito. Me gusta trabajar con usted. Usted es la reina de la televisión del pueblo. Usted cocina, baila, habla. Pero todavía no tuvo el encuentro con el fantasma. Para la próxima, ¿no es cierto? A mí me dio mucho miedo. A mí me dio mucho miedo porque usted no cree que fantasma. No lo pudo ver. No importa. ¿Nos vamos? ¿Se despide para la próxima? ¿Eh? Sí, ya me voy. Se va. Bueno. Voy a hacer algo y vengo a despedir. Usted va a hacer algo. Bueno. Bueno. Que no venga el fantasma. Que no venga el fantasma, por Dios. Va. Gracias, ¿eh? Bueno, en los minutos finales ya estamos... Uy, se acaba de cortar la luz. Otra vez, no. Otra vez, no. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, luces nuevamente. El fantasma, no puede ser. Se acaba de ir, ¿qué pasa acá? Sonidista, por favor. Por favor. Kiara, por favor. ¿Y nos despedimos? No, escúcheme, no acaba de ver lo que pasó recién. Ya hice lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que despedir. Estaba el fantasma recién, usted me dejó sola, muerto de miedo. La gente está muerta fantasma. De miedo. Sí. Recién se cortó la luz. El fantasma está ahora desaparecido. Cada vez que usted llega... Está loco.
No, no estoy loco. Bueno, no está. No, ¿qué hago? Usted se va y quedamos todos indefensos. La audiencia queda indefensa, la audiencia tiene miedo. Bueno, tengo una idea. Sí. Y si hacemos para el próximo video, sí. Llamo a mi amiga, la que adivina todo el futuro y también arregla todo. Así que si aparece la próxima, vamos a llamar urgente a mi prima. Su prima, cuéntele a la audiencia, ¿qué es lo que hace su prima? Mi prima adivina el futuro, lo que vas a hacer de grande y todo eso. Y también arregla todas las cosas. Por ejemplo, estás en peligro y te lo arregla, te lo hace desaparecer, te lo lleva a otro mundo, el fantasma. ¿En serio? ¿Y usted y su prima ayuda, por ejemplo, en el trabajo, sí, en el amor, en la vida? Sí. Ah, por ejemplo, si Miriam Pereira el próximo da domingo. ¿Consejos? ¿Da consejo? ¿Le puede dar consejo a Miriam Pereira? ¿Sí? Sí. Y a Lucy Jiménez, por ejemplo, si no sabe qué cocinar un domingo, ¿le puede decir, dar consejos también? ¿Su prima es adivina? Sí. Ah, muy bien. Sí. Impresionante. Sí. Bueno, Kiarita, ¿nos vamos con algún tema? ¿Bailando? Bailando, sí. ¿Un tema? ¿Un tema musical? Bueno, Lucy Jiménez. ¿El mismo de Tu Tiempo Soy? Uy, venga, Mavi, ¿quiere? ¿Qué pasó? Venga, venga. Ahí está. Ahí está. ¿Vamos a saludar? ¿Vamos a saludar? Avi, ¿saludamos? ¡Chao, Mavi, hermosa! Ahí saludó. Ahí está. Venga, venga, salude, venga. Venga, Mavi, venga, venga. Ahí está con el gato. ¡Qué lindo! Bueno. Este sí es mi gatito, mi gatito. ¿Le puede mandar un saludo a Miriam Pereira? Que hoy le hizo una oferta hoy de la ensalada de fruta, ¿eh? Y el gatito también. Sí, el gatito también. ¡Chao, chao! A Lucy Jiménez, ¿le puede mandar un saludo? Sí, un saludo fuerte. Bueno, muy bien. ¿Nos vamos bailando con música? Sí, bailando. Venga, venga, Mavi, venga, venga. Bailando. A ver, ahí está. Vamos a bailar, Mavi. Ahí viene su... ¿Puede mandarle un saludo? ¿Puede? ¿Nos vamos? ¿Chao? ¿Chao? ¿Mandamos un saludo? ¿Así? ¿Mavi? ¿Así? ¿Chao? ¡Chao, Lucy! ¡Chao, chao! A ver, mamita, una sonrisa. ¿Un besito? Ahí está, déjela, déjela. Ahí está, muy bien. Espectacular. Bueno, nos vamos bailando. Atención que nos vamos a bailar. Vamos a bailar, ¿eh? Atención, señor director, vamos a poner la música. Señor director, por favor, pongamos la música para bailar. ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué sonrisa linda, ¿eh? Atención, último tema musical, Kiarita. Vamos a bajarla. Vamos a bailar, vamos. Vamos a poner un tema musical. Bueno, Mavi, me encantó trabajar con usted hoy, cómo saluda. ¿Va a bailar un poquito con nosotros? Ahí está, a bailar, Mavi. Vamos a bailar. Dale, Mavi. Vamos, Mavi. Vamos, Mavi. ¡Esa! Acá. Aquí, trae por acá. Las dos. Ahí, vamos. Baila, Mavi. Baila. A ver, Mavi. Muy bien, las dos niñas. Nos vamos. Gracias, Kiari. Gracias, amigos. Así pasó. Mundo Infantil con Kiarilén y Mavi. Gracias. Vuelve la reina de los domingos. Invítenos. ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo nos vemos? Volvemos el próximo domingo. ¿A qué hora? A las 6, o a las 7, o a las 5. ¿Por dónde? ¿Por qué canal? Por la TV. Bien.